¿Cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes en este día. Por lo general, casi siempre Dios me habla de noche. Y cuando yo me acuesto, Él empieza a traer pensamientos a mi mente. Y la mayoría de las veces que me despierta, lo hace con una palabra que, wow, me pone como los pelos de punta. Por ahí yo estoy peleando con el sueño. Pero como Dios, cuando quiere hablarnos, Él es muy insistente, pues entonces hacemos caso y escuchamos y oramos. Ahora, aquí estamos para hablar de lo que el Señor tiene para nosotros en este día, ¿ok? Entonces vamos a tocar unos temas, unos versículos para poder explicar bien el punto. Así que vamos a tomar lápiz y papel y vamos a disponernos para lo que el Señor nos quiera hablar en este día. Miren, con todo esto que está pasando, ha habido un revolú, como decimos nosotros. O sea, que estamos como locos, de pronto corriendo, desesperados de un lado para otro. Pero en fin, no me quiero meter más en esto porque sería de pronto como la repetición de la repetidera. Ahora, lo que yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes es lo siguiente. ¿Ustedes creen de verdad que todo lo malo que nos pasa es obra de Satanás? Pues yo creo que no. Miren, existen las pruebas que nos da Dios y están las opresiones que el diablo nos comete. Ahora, si Cristo vive en nosotros, o sea, que si lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro Salvador, pues entonces, como sabemos todos, hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, espiritualmente hablando, pues hemos sido sellados con el Espíritu Santo. O sea, que el diablo no nos puede hacer daño, a no ser que nosotros de pronto nos salgamos del propósito o de la voluntad de Dios. O sea, que entremos en pecado. Y ahí, pues, abriríamos puertas para que Satanás nos haga daño. Ahora, lo segundo es que Dios lo permita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Bájamela despacio, viejo Julis, porque me dejaste frío. Bueno, vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Miren, Éxodo 7:3 dice: yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Cuántas plagas, tuvo que mandar Dios para que dejara ir al pueblo de Israel? Bueno, eran 7 plagas como lo hemos leído en la Biblia. Ahora, vayamos ahora a 1 Samuel 18:10. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y este desvariaba dentro de su casa. David tañía el arpa con su mano, como lo hacía día tras día, y Saúl tenía una lanza en la mano. Y mire lo que nos dice 1 Samuel, en el capítulo 19, versículo 8 y 9. Volvió a haber guerra y David fue y combatió contra los filisteos. Él les ocasionó una gran derrota y huyeron ante él. Entonces un espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl. Y estando él sentado en su casa, tenía su lanza en su mano, mientras David tañía con la mano. Tremendo esto, ¿verdad? Uy, ¿entonces Dios es malo? No, para nada. Dios es bueno y su voluntad es buena y perfecta. Pero Dios usa personas, Dios usa situaciones para sacar lo mejor de nosotros, para pulirnos. Hace un par de días Natalia nos explicaba cómo el oro se ponía al fuego para ser limpiado y ser pulido. Ahora, miren, muchos años atrás yo trabajé en joyería. Cuando el oro se funde, se le mezcla con un ácido bórico y usamos un carbón para revolverlo y quitarle todas las impurezas, toda la suciedad. Después se procesa, se enfría y dependiendo de qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, pues si vamos a hacer pulseras o cadenas o dijes, hacemos eslabones. Entonces se tiene que hacer un alambre, así que se pasa por unos rieles y cada cuanto se pone al fuego para que no se reviente el alambre cuando se esté jalando. Ahora, como ven, tienen que ser procesados. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. ¿Para ser qué? Procesados. ¿Pueden ser dolorosas? Sí, por supuesto que sí. Nos duele lo que nos gusta que nos quiten, ¿verdad? Pero tranquilos, Dios tiene un plan para tu vida. Algo grande va a suceder. Recuerden que Dios siempre está en control. Así que dejemos de pelear con el diablo. Ese man está por allá ocupado, el pobre sin saber de qué lo estamos acusando. Más bien, oremos y preguntémosle a Dios, ¿para qué es la prueba? ¿Para qué es la situación que estamos viviendo? Miren,
todo no puede ser ataque del enemigo, según hemos visto, ¿verdad? Si te enfermaste con el virus y si se te va la respiración o te duelen los huesos o te da fiebre, eso es normal, es parte de los síntomas de la enfermedad. No le echemos la culpa al diablo. Si te quedaste sin trabajo en este momento, la situación está difícil. Podemos vivir esta situación. Son situaciones inevitables que quizás Dios va a utilizar para llamar nuestra atención o para prepararnos. Si quizás nuestros niños se enferman, eso es normal. Todos los niños se enferman. Todos nosotros nos enfermamos. Nosotros no podemos estar de pronto pensando en todo momento que es un ataque del enemigo, que Satanás nos está atacando. Esas son cosas naturales que suelen suceder. Ahora, recordemos que Dios permite estas cosas. Sucedió con Job, sucedió con José, cada uno de ellos. Mira cómo José fue vendido como esclavo, pero Dios tuvo un propósito con él. Y después terminando siendo de pronto el gobernador, ¿verdad? Dios estaba preparando algo grande para él. Él sería el gobernador de una gran nación. Ahora, esto nos demuestra que los planes de Dios son perfectos. Ahora, sí, van a haber momentos donde el diablo quizás nos quiera atacar. Y por eso tenemos que ser sabios y ver de dónde viene el ataque. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tener ese discernimiento, que si se lo pedimos a Dios, Él nos lo va a dar. Es una de sus promesas. No abramos puertas para que el diablo no tenga de qué avergonzarnos o por qué atacarnos. Vivamos siempre conforme a la palabra de Dios. Y cuando llegue el momento de la prueba, de la dificultad, pidámosle al Señor sabiduría. No perdamos tanto tiempo peleando con el viruñas, o sea, con el chamuco, con Satanás. Más bien, busquemos la presencia de Dios. Y sí, habrá momentos donde hay que guerrear, donde nos tenemos que poner la armadura de Dios, como dice la palabra, y enfrentar al enemigo. Pero no tiene que ser así siempre. Seamos sabios para saber cuándo y cómo hacerlo. Busquemos más la presencia de Dios. Refugiémonos en su palabra. Y Él nos dará la sabiduría de lo alto para entender los procesos, las pruebas. Así que tranquilos, orémosle a Dios y Él nos dará las fuerzas para lo que tengamos que vivir. Como nos enseñó el pastor en el servicio de hoy, ¿cuál es nuestra actitud para enfrentar los problemas? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién están puestas nuestras esperanzas? Así que mis queridos amigos, los dejo con esta reflexión. Que Dios los bendiga y recuerda siempre de compartir esta palabra para que sea de bendición a alguien más. Que Dios los bendiga. Chao, chao.